Y finalmente el club ha encontrado una salida para Stephen Holl, que se marcha al Nymburk checo. Su salida era necesaria para liberar una ficha y poder incorporar un pívot. En esto trabaja ahora la dirección deportiva. Stephen Holl ha dejado de ser jugador del Teknikonta y se incorpora al Nymburk. Su salida deja una de las 12 fichas libre y permite al club un mínimo margen económico para fichar un pívot que puede ser extracomunitario a pesar de la delicada situación de las arcas rojillas. Hay jugadores interesantísimos en el NBDL, pero es que hay que pagar $40,000 de buyout. O sea, ahí no llegamos. Tenemos que buscar un jugador que esté libre o que salga a coste cero. La intención es que el nuevo pívot se pueda incorporar cuanto antes. Pues sabemos lo delicado del momento del equipo y de la clasificación y estamos trabajando. Con varios frentes abiertos, el tiempo juega en contra de un Teknikonta que este domingo afronta un partido clave frente al Betis. Desde hace semanas, el área deportiva sabe que la situación económica del club impide cualquier tipo de fichaje. Solo llegaría con un intercambio de ficha, un jugador por otro. Holl pidió salir en diciembre y tras la lesión de Norell se buscó su salida. Hay unas premisas económicas que se me han dicho que están por encima de todo y que no van a hacer, como en otros sitios, pues endeudarse. El riesgo a una lesión en Bilbao hizo que Holl no jugase. Con su ficha libre, la búsqueda de un pívot no se ha podido cerrar esta semana. Balvin, ahora en Estudiantes, fue inalcanzable económicamente y Joe Jones no pudo cerrarse el martes por un problema en el transfer. Hemos contactado con cuatro jugadores y con tres, dos por tema económico ha sido inalcanzables y otro ha sido lo de Joe. El club espera que el nuevo pívot llegue para el encuentro ante el Valencia.